Ojalá y los inspire eso a ustedes. Me inspiró a mí hablando de eso. Es muy bueno estar con ustedes. Gracias por invitarnos. Dios está haciendo cosas maravillosas. Les quiero decir que hay un álbum que viene en Spotify. Hay música que es maravillosa. ¿Quieres escuchar nuestra música? Va a salir por ahí en agosto, septiembre. Si quiere investigar más, Chantal, le amamos. Le amamos a usted y a Jake, iglesia. Quiero que entiendan qué bendición tener pastores como estos. En el cuerpo de Cristo, muchas veces hay pastores que se alejan de la palabra porque dice esto es terrible y se alejan por lo que están pasando, pero es un don que tienen pastores que nadie quisiera que están pasando por lo que están pasando, pero hay que aprender al ver lo que están pasando y tomar liderazgo por lo que están pasando, que estos no quieren pasar por ello, mas sin embargo están sirviendo al Señor. No quieren que sea un testimonio de su vida. So, gracias por liderar en esta circunstancia. Les honramos. En el libro de los Hechos, que me encanta leer, me encanta ver lo que Dios hace en muchos lugares. Hemos ido a muchos campamentos y hemos ido a... En las últimas 3 semanas hemos estado en iglesias, sobre todo con jóvenes, que es maravilloso. Y quiero que escuchen, porque muchas declaraciones que digan Dios está olvidando a Estados Unidos, ya no se mueve Dios aquí. Pero eso es tonto. ¿Estuvieron ustedes aquí hoy? ¿Ven cómo Dios se mueve? No sé cómo, pero Dios estaba aquí moviéndose. El cuerpo de Cristo, tenemos que aprender cómo caminar en honestidad, en la verdad. Aprender con autoridad y con honestidad al mismo tiempo. Estamos viendo el poder de Cristo moviéndose. Ahí he visto cómo la gente me dice, ¿cómo puedo hacer esto para mí? ¿Cómo puedo hacer? Pero eso requiere que nosotros le pidamos al Espíritu Santo. Igual como los discípulos. Imagínense cuando los discípulos caminaban con Jesús. ¿Se imaginan ir de ciudad a ciudad observando a Jesús en su ministerio? Y dijeron, y cuando Jesús les dijo, hey, yo me voy, pero el Espíritu Santo vendrá y estará con ustedes. Pero para ellos, esto era difícil. Cuando el líder iba a ser llevado a la muerte, ellos iban a quedar solos. Pero pasar la vida con él, y ahora decían, ¿y ahora qué es? ¿Qué es lo siguiente? ¿A quién de ustedes es? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Mis hijas me dicen, ¿qué sigue? ¿Qué hay para el almuerzo? ¿Y quién está preguntándose qué ha pasado al rato? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es difícil porque yo soy un visionario. Mi esposa me dice que siempre quiero saber qué es lo que sigue. Me gusta saber qué es lo que viene. Tengo visiones. De a veces es difícil para permanecer donde estamos, en este lugar, en el presente. Y vemos en el libro de los Hechos que es una gran revolución con un hombre solo, Cristo. Y los discípulos en ese tiempo era un grupo pequeño, pero aquí estamos ahora.
Pero vamos a leer en el libro de los Hechos cuando dice, cuando está hablando Pablo, que escribe, que hablé, dice, acerca de todas las cosas cuando Jesús comenzó a hacer y a enseñar, escribiendo Pablo. Dice, después de haber dado mandamientos a los discípulos por el Espíritu Santo, dice, les habló del Espíritu Santo y del reino de Dios. Y su reino estaba moviéndose. Cuando estaba hablando con ellos, dijo, no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, saben que Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes, dijo, serán bautizados con el Espíritu Santo. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, hey, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las razones que el Padre puso en su sola potestad. Y les dijo, solamente el Padre tiene la autoridad de ese tiempo, les dijo. Pero también yo, como mis hijos, les digo, lo mismo que digo a ellos, pero, dijo, como a los hijos les dice lo mismo cuando no les quieren mentir, dice, ¿no? En la Biblia, todas esas cosas, dice, pero. Cuando usted dice, pero, en la Biblia, es, tienen que escuchar. Y aquí mismo Jesús le dice, pero, recibirán poder cuando el Espíritu Santo caiga sobre ustedes. Y ustedes serán testigos en todas partes, en Yakima, en Nashville, donde quiera que están. Y aquí dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dicho esto, desapareció. Y se fue en las nubes, ¡pum!, desapareció. Pero esta fue una forma al viejo. Y les dijo, ustedes recibirán poder del Espíritu Santo. Necesitarán el Espíritu Santo. Y Pablo empieza a enseñar las historias. Y este es el nacimiento de la iglesia. Y esto es lo que ocurrió. Este es nosotros. La resurrección fue realmente, no fue el final del evangelio, sino el principio. Y cuando nos rendimos a Dios, no es solamente Jesús haciendo la actividad, sino es la gente aprendiendo a ser testigos en la mesa, siendo testigos en el trabajo, siendo testigos donde vivamos, donde nos conectamos. Y vemos en el evangelio donde sirven en la iglesia orando por enfermos. Por ejemplo, el pastor tiene privilegios de servir en el mundo, pero todos somos llamados a servir en el nombre de Jesús, todos nosotros. Y de a veces lo hacemos complicado. Una vez, dice, había una persona enferma y me dijo, no, alguien viene por mí en 2 semanas. Y dice, ¿y por qué tienes que esperar por 2 semanas? Y dice, es porque estoy esperando. Es porque amo a este pastor. Dice, pero sabes que el mismo poder existe en aquella persona que en mí, que en ti, que en todos. Muchas veces cuando vemos a alguien que está enfermo, que está luchando, ¿no sería maravilloso si los tocas con el poder del Espíritu Santo que tienes? Muchas veces vemos cosas. Tenemos que saber cómo orar, cómo pedir. Ayuda a esta persona, Señor. Tenemos que saber orar, sabemos que saber pedir, cómo ayudar a otro. Cuando tienen hambre, pedir un sándwich para esta persona o cómo ayudar. Si alguien tiene un sándwich y alguien necesita de comer, dárselo.
Jesús tomó a los discípulos y los llevó y les dijo, mi iglesia prevalecerá. Y los llevó Jesús a este lugar. Ve todo esto, esta maldad aquí alrededor, les dijo Jesús, pero mi iglesia prevalecerá, no será parada. Y usted lo puede ver en diferente perspectiva. Para nosotros, todo lo que ven aquí, si ustedes ven las noticias y se deprimen porque ven cosas malas y se frustran, pero todo lo que ven, dice Jesús, mi iglesia no será detenida. Pero el papel de la iglesia, y todos digamos, soy yo, nuestro. Porque a veces pensamos la iglesia como que es falsa, como que es el lugar, pero no, la iglesia somos nosotros. Somos la iglesia. Y dice, y la iglesia crecerá y no se detendrá. Dice la gente, nosotros somos la iglesia. Tendrá el Espíritu dentro y representará. Cada vez que tendemos la mano, cuando abrimos la boca y tendemos la mano, ayudamos a alguien, representamos a Jesús. Cada vez que vamos a trabajo, representamos a Jesús. Cuando vamos a la escuela, representamos a Jesús. En la escuela, representamos a Jesús. Es interesante, al estudiar y al pedir al Señor perspectivas de esto, dije, Señor, muéstrame lugares que he testificado. Y de a veces pensé en miles de veces que no quise hablar. Y pensé en ciertas veces que no quise testificar de cuando manejaba. Y le dije a mi esposa, nunca pongas símbolo de cristiano cuando manejo, porque no era buen testimonio. Porque a veces cometemos errores. Mejor debería haber puesto soy ateo en mi carro, por la forma en que a veces actuamos. Es asqueroso, ¿no? Terrible como actuamos de veces. Pero hace años también. Ahora he mejorado. Y dice mi esposa que sí, que ahora un poco mejor. Pero una vez dije, Señor, quiero representarte. Pero de a veces me enojo. De a veces no vas para probarme. Una vez pide al Señor por su corazón. Una vez manejando, alguien se metió enfrente de mí y dije, Señor, ayúdame. Empecé a orar. Pero de a veces, pídele al Señor ayuda. Otra vez, iba a manejar y me dieron 10 centavos de más ahí en el McDonald's o algún lugar. Y di la vuelta y regresé los 10 centavos. Y me vio la persona y me dijo, no entiendo por qué perdiste el tiempo y regresaste. Le dije, bueno, no es mi dinero. Pero dijo, ¿pero quién se pararía y haría esto? Dice, hey, que tengo el amor de Jesús y no es correcto de quedarme con el dinero que no es mío. Y lo peor es que de a veces haciendo lo correcto es cuando alguien tiene que ver eso para aceptar a Jesús. La persona empezó a llorar. Dijo, 10 centavos. Y le dije, hey, son 10 centavos nomás. Pero lo que pasó es que ven algo que de a veces han perdido la esperanza y esto los vuelve al ministerio, los vuelve a Jesús. De a veces no sabemos lo que nuestra sonrisa, nuestro ánimo, nuestra actitud buena o hacer lo correcto hace para ciertas personas. Cada vez que hacemos algo, representamos a Jesús. Y a veces también invitar a alguien a tu casa.
es conveniente, debes ir a otro lugar. Nosotros vivimos en Nashville y de veces vamos afuera a un café, a restaurantes. Pero cuando entramos a Nashville, el Señor nos dijo, ve a este lugar. Y nuestra casa, bueno, es un lugar con la presencia de Dios. Y de veces tenemos gente. Invitamos a gente que no conocíamos. Y de veces le decía a mi esposa, le decía yo, ¿sabes esta persona? ¿Conoces a esta persona? No. Y dije, Y una persona dijo, dije porque alguien me dijo que venía a esta casa por X cosa. Y dice, Y venía. Y dije, ok, perfecto. Empezamos a invitar a la gente a nuestra casa. Y simplemente al tener a gente, había un sentido de hospitalidad. Y ahí teníamos ministerio y hacíamos esto frecuentemente. Y gente de diferentes partes de la ciudad, de Nashville, venían a visitarnos. Simplemente porque abríamos nuestra casa. Y teníamos tiempo cara a cara. Y una vez invitamos a una persona. Y dije, ¿por qué no vienes con tu familia a visitarnos? Para cenar. Y tuvimos un tiempo maravilloso con ellos. Y nos dijo, ¿sabes que nadie nos ha invitado a su casa? Ellos eran de Inglaterra. Dice, ¿sabes que nadie nos ha invitado? Y dije, oh, qué triste. O tal vez alguien te invite. 5 años después, hace un tiempecito, no hace mucho, volvimos a invitarlo. Y dijo, nadie nos ha invitado de nuevo. Y eso es triste. De a veces el poder del ministerio, una de las cosas más grandes es simplemente abrir tu casa. Hablando en un campamento la semana pasada, hablando del Espíritu Santo, dije, de a veces somos el campamento nosotros, pero nuestra responsabilidad es de que nos llenemos del Espíritu Santo. Y cuando nos abrimos, siempre que salgo, digo, Señor, derrama de mí, de tu espíritu, y haz lo que quieras, Señor. Y por 22 años lo he hecho. Y tengo muchas experiencias maravillosas, diferentes gentes, diferentes formas y reacciones. Y luego mucha gente dice, voy a hacer lo mismo. Voy a confiar en Jesús, que Dios quiere hacer algo en mí. Y voy a orar, aunque no sean cristianos o cosas por el estilo. Porque siempre que voy, yo creo que soy embajador para el reino de Dios. Si los discípulos de Jesús no pueden hacer nada sin el Espíritu Santo, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. American Express dice, no salga sin ella, sin la tarjeta. Nosotros igual. No salgamos sin el Espíritu Santo. La Biblia nunca nos ha pedido que hagamos una distinción entre lo sagrado y lo profano. Y Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Qué bello ejemplo para el reino de Dios! La Biblia nunca nos pide que hagamos distinción entre lo sagrado y lo profano. Que vengamos a la iglesia y celebremos y luego que ignoremos el resto de la semana las cosas.
Para nosotros somos embajadores del reino de Dios. Fui a Haití después del terremoto y había tanto desastre todo alrededor. Y estaba buscando algo que me diera seguridad. Y había una embajada americana. Y busqué la embajada, la entrada. Y ya estaba en terreno americano. Y sabía que al entrar estaba mi lenguaje, mi costumbre, lo que necesitaba, seguridad, todo eso. Me daba seguridad. A donde quiera que vayamos, nos traemos el reino de Dios. Pero no quiere decir que siempre tenemos que profetizar, hablar en lenguas. No, pero traemos el reino. Pero si alguien tiene enfermedad, ¿sabe qué? No traemos al altar, pero oramos por él, después lo ponemos a la iglesia. Pero no diga, como seis personas, oramos por usted. Oren por ellos y después traigan a la iglesia. Invitar gente a la iglesia es la forma más fácil. Invitarlos donde reciban a Jesús. Pero también revélenles a Jesús. Pero no revélenle a Jesús y luego vivan de una forma incorrecta con la familia. Sean buenos embajadores de Cristo. Y a veces había gente que enviaba imágenes de sus pies a gente. ¿Por qué lo hacían? Enviaban, pero no solamente las fotos, sino llevan el reino de Dios. Cuando vayan a comer, sean embajadores de Cristo. Sean amables con la gente. Revelen el corazón de Jesús. El mismo poder que levantó a Jesús de la tumba. Ese mismo poder existe en usted. Es una honra estar con ustedes aquí hoy. Pero nadie trae autoridad en la ciudad que la persona que vive en la ciudad. La autoridad que yo tengo es que a mí se me dio autoridad para ir a Nashville y tengo autoridad ahí. Qué bueno. Pero tenemos que ser más que huéspedes, tenemos que vivir allí. Usted trae la autoridad donde está, donde vive, que yo no tengo. Veamos y hagamos la iglesia crecer. Llenemos. Vamos a dar ciertas pistas. Me di cuenta hace tiempo que muchas veces cuando predicamos digo, qué buena predicación, qué profunda. Y me doy cuenta que a veces necesitamos ciertas cosas prácticas o cosas prácticas. Sonría. Sonría. Trate. Sonría. Se siente bien. Sonría. Como pastor jóvenes, mi personal me decía, pastor, necesita sonreír más porque se ve enojado. Y de a veces que me enfocaba tanto y tan serio que no, la gente no entendía que estaba procesando ciertas cosas. Y me di cuenta que tenía que sonreír más. So, esa es una de las pistas. Sonría. Pero cuando traigo una playera cristiana, no actúe de una forma no cristiana. ¿Cómo trata a su familia? ¿Cómo trata a su familia?
de una forma cristiana? ¿Cómo actúa con su pareja, con sus hijos, en público o en su casa? Historia tras historia tras historia. La forma en que evangelizamos a la gente, cuando ven cómo tratamos a la esposa, a los hijos, así responde la gente. En los negocios. Hay que ser prácticos. No tienen, tampoco no tienen que estar de acuerdo con la gente políticamente. Es difícil. No tiene que estar de acuerdo con alguien políticamente para tratarlos mejor. No sean duros. No sean duros. Si se equivoca, arrepiéntase. No después, sino ahorita mismo, arrepiéntase. Den un testimonio hermoso. Y diga, me arrepentí. Estuve en un hotel en California hace un tiempecito. Y el hotel no nos estaba ayudando de algo que ocurrió. Y había cierta irritación de uno de los trabajadores. Y regresó y me dijo, ya te dijimos que no vamos a hacer eso. Y estaba un poco frustrado el trabajador. Y yo pude haber respondido de forma incorrecta, pero dije, no, hay que ser buenos embajadores. Hay que actuar correctamente. Pero ahí en Actos, como dice, pero ustedes recibirán el poder. Pero antes del poder necesitamos recibir a Jesús. Si usted necesita ser salvo, si no ha recibido a Cristo y usted quiere conocer a Jesús personalmente, o usted está de acuerdo, cree en Jesús, pero no está viviendo completamente y no es Señor en su vida, y usted dice, yo quiero Jesús que sea el Señor en mi vida, levante su mano y quiero que el Señor me guíe. Si usted sí es ese, levante su mano. Porque la Biblia dice que usted confiesa con su boca, usted será salvo. Ya va esa mano levantada. Ahora todos como iglesia vamos a decir esto. Jesús, te doy toda mi vida. Todos mis pecados. Y mi pasado, mi presente y mi futuro, Señor. Te doy todo. Y recibo tu justicia. Jesús, te amo, Jesús. Y creo en ti. Y creo que soy tu hijo. Y que tengo esperanza y futuro. Y mi vida es tuya. Gracias, Jesús. Celebremos esto. Pongámonos de pies. Pastor Jacob. Dios quiere hacer algo maravilloso con sus pastores. Y permitir cierta perspectiva. Pero para ser testigos en todo el mundo donde se encuentren, dice que es importante que recibamos el poder del Espíritu Santo. Si usted quiere ser testigo, si quiere ser embajador para Dios, donde quiera que sea un embajador, no es complicado. No tiene que ser un predicador, no tiene que tener una personalidad de primera. Dios lo cree de una forma. Simplemente entréguese y seas testigo para Jesús. Si usted quiere ser un testigo entregado, levante su mano. Y diga, Señor Jesús, hagamos esto. Tienes mi boca, Señor, mis manos, mis pies, y quiero alcanzar la ciudad.
para ti. Quiero las áreas donde tengo autoridad para que te conozcan. Soy embajador. A donde quiera que vaya. Espíritu Santo, soy tu guía. Lléname, Señor. Soy tu vasija. Lléname en el nombre de Jesús. Amén, amén.